Y vamos a hacer la posición de manos, chicos. ¡Pum! Nuestro clon de sombra salió. Y ahora vamos a ver qué está pasando por aquí. ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué demonios haces aquí, Fred? ¿Qué tal, mis chicos? Tenemos un nuevo video, chicos. Y hoy estamos en algo que muchas personas han buscado hacer por años. En algo que a muchas personas harán hermosa. Un secreto oscuro que muchos otakus han estado buscando por años. Exactamente, chicos. Hoy les voy a enseñar a cómo hacer el Jutsu Clones de Sombra. Me he visto demasiado otaku. Me he visto demasiado otaku en esta escenario. Ay, Dios mío. Exactamente, chicos, hoy les enseñaré a cómo hacer el Jutsu Multiclones de Sombra de una forma un poquito más kawaii de Tsune, para que ustedes, chicos, puedan disfrutar el gameplay. Y porque pues me pareció muy divertido esto de los Jutsus Multiclones de Sombra. Es muy chistoso, la verdad. Así que, chicos, una meta de 1000 likes para este video. Y recuerden ver el video anterior que subí. Lo subí ayer muy, muy tarde, pero les recomiendo que lo vean porque pues ahí humillo a un hacker de una manera extraordinaria. Solamente miren estas imágenes. No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada para golpearme. You win. Fue tremendamente épico que me caí, me desmayé, me duché, me bañé y me dormí. Fue épico, chicos, así que espero que lo vean. Dejen un like también ahí. Y recuerden, chicos, que si este video llega a los 1000 likes en estos momentos, voy a subir mi pack de texturas, porque si mucha gente me está pidiendo el pack. Así que si tú eres de las personas que me pregunta cómics, ¿cuál maldita sea es tu pack de texturas, cabrón? Y como éxitos, ya estamos aquí, y aquí es el momento cuando les enseño el Jutsu Multiclón de Sombra, chicos. Tengo que hacer la posición de manos, chicos. ¡Jutsu Multiclón de Sombra! Aquí de seguro más de uno me dirá: pero cómics, no te has separado, me cago en la... ¿Cómo que no me he separado, compañero? Acá está mi clon de sombra. Hola, hermano, ¿cómo estás? Y empezamos, chicos, con la partida. Pero antes vamos a mandar a mi clon de sombra. ¿Estás preparado, clon de sombra? Posición de monos. ¡Pum! Madre mía. Me he equivocado de letra. Vamos a cogernos la mesa de encantamiento, chicos, porque es lo que nos da fortuna aquí. Vamos a ponernos un poco de experiencia por aquí. Vamos a poner la mesa de encantamientos y vamos a hacer la posición de manos, chicos. ¡Pum! Nuestro clon de sombra salió. Y ahora vamos a ver qué está pasando por aquí. ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué demonios haces aquí, Fred? Vale, al parecer el clon vio que el tipo está ahí equipándose. Así que vamos a equiparnos por mientras. Vamos a ver qué está pasando por aquí. ¡Doctor García! Vamos a ver qué está pasando por aquí, chicos. Vale, vale, el tipo está escondiéndose por aquí. Vamos a regresar nuestro cuerpo. ¡Uop! Ya está, chicos, madre santa, ¿qué está pasando aquí? Ustedes se dirán. Bueno, chicos, por mientras mi clon va a ir aquí espiando a las personas para ver si están haciendo algo sospechoso. ¿Estás haciendo algo sospechoso? Claro que no, cómics, más vale que eso pase. Madre mía, todos han caído y yo todavía no. Ahora sí ya caí, chicos, así que vamos a ver qué está pasando por aquí. Si me están viendo un poco más motivado en estos momentos es porque me tomé como cuatrocientas tazas de café y aún no me muero. Muy bien, chicos, tenemos una buena equipación. De hecho, estamos full diamante, no me lo creo. Esto es una partida épica, esta no la puedo perder. Madre mía, estamos viendo una pelea épica y por este lado nada, así que, hey, tú, sí, el original, puedes salir de ahí. ¡Woo! No me vio, no me vio. ¡Ay! ¿Qué es lo que...? ¿En serio todos me quieren ver muerto? Es porque tienen celo de mis Jutsu clones de sombra, ¿verdad? Es porque, mira. Es que mira, puedo hacer así. Puedo hacer esto, puedo hacer esto. Lo puedo hacer, o sea, lo puedo hacer. Y puedo dejar mi clon aquí viéndolos a ustedes. Es que mira, ¿qué vas a hacer, compañero Willy? ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Tienes los huevos como para venir aquí y derrotarme? A ver si los tienes, cabrón. 790. ¡Lol! ¡Esos hacks, tío! Hay que aprovechar cada momento, chicos, cada ocasión, para poder encontrar las cosas necesarias para poder equiparnos. Mira, tenemos aquí cosas de diamante, una pechera de, pues, hierro. Necesitamos algo de experiencia, ¿por qué no? También algo de experiencia en el amor. Últimamente los hackers, chicos, están abundando CubeCraft, y eso es algo que no me gusta para nada, porque cada día es como que un hacker nuevo. Y es como que estos hackers no van a terminar nunca. Estos hackers nunca nos van a dejar a paz. A los jugadores pro como nosotros nunca nos van a dejar en paz. No se da cuenta que estoy debajo de ella. No se da cuenta que estoy ahí abajo. A lo mejor ya me vio.
A lo mejor ya me dio y está diciendo te derrotaré, maldita sea. ¡No, no puedes! ¡No puedes derrotarme porque te acabas de caer! Ok, estoy notando esto demasiado raro. ¡Estoy notando esto muy extraño! ¡No hay nadie a mi alrededor! ¡Todos están muy lejos! Y en esos casos, chicos, es hora de ¡trascender! Bueno, es mejor que ponga el soundtrack porque luego me escucho muy raro. A ver, ¿qué pasó, chavales? Solamente me fui. Me voy a pedir una pizza y esto es lo que pasa, ¿me muero? No sé por qué diablos me está saliendo esa cosa de OpenG el error. No sé qué diablos sea, chicos, la verdad, estoy muy preocupado. A lo mejor le está agarrando SIDA a mi PC. Por favor, PC, no te llenes de SIDA. Hay que tener mucho cuidado, chicos, aunque tenga el jutsu de multiclones de sombra. Estos tipos están muy tryhards, están viniendo a mí como si fueran conejitos a punto de violarme. Pero sí, es más o menos lo que está pasando en estos momentos, chicos. Es como que muy raro, mira, este tipo voy a aprovechar para matarlo. ¿Tengo algo para botarlo? ¡No tengo algo para botarlo! ¡Me cago en la puta! Vamos a ver si tengo algo para poder... Mira, tengo otro cofre por ahí. Ni siquiera me di cuenta de eso. Vamos a cogerlo. Tengo sandía, del negrito sandía. Y un par de huevos con bolas de nieve. Creo que me parece bien. Vale, tengo un par de bloques por aquí que puede que me lleguen para llegar al medio. Yo creo que sí. Vamos, bloques, no me fallen ahora. Perfecto. Y ahora podremos llegar aquí. Podremos coger este Uy, parecía que me moría. Parecía que me moría. Y ni tengo una pala por aquí. Afilado 2, tío. ¡Lol! Y ahora a coger esta pechera. Creo que esto es lo que me faltaba, chicos. Una pechera. Y mira este tipo. ¡Lol! ¡Lol! ¡Lol, tío! ¡Lol, tío! ¡Lol, tío! ¡Lol, tío! ¡Lol, lol, lol, lol! Si vas a hacer eso... 1, 2, 3, 4, 5. Es que siempre... ¡Siempre! Hay un hacker en CubeCraft, yo no entiendo por qué. Esto es lo que ocasionaste, Akin. Dañaste a la comunidad de Minecraft, Akin. Todo es tu culpa, Akin. Y da horse. Y super. Y aún así... No quisiera... What the fuck? ¿Cómo es que hizo el puente tan rápido? Ese tipo, ¿qué pedo con su vida? O sea, no tiene nada más que hacer. Mira, esta bolita va a determinar si vives o mueres, amiguito. Maldita sea, se cayó, amiguito. Pero no te preocupes, amiguito, porque con estos dos bloques llegaré a tu isla. No llegué, amiguito, pero próximamente llegaré. Con determinación, chicos, con determinación llegaremos allá. 1, 2, 3, 4, 5. Madre mía, se contrasta 5. Ahora podré llegar al medio gracias al puente que hiciste. Claramente esto estaba... Eso estaba planeado, chicos. Esto tenía que ver, o sea, esto tenía que ver con la determinación. No se dio cuenta que estoy aquí. ¡Amigo, por favor! ¡Ay! ¡Se dio cuenta que estoy aquí! ¡Madre mía! ¡Willy! ¿Qué haces aquí, doctor García? ¡No, por favor! Debo admitir que ese tipo me mató al menos legalmente. Eso lo puedo aceptar, tío. O sea, si me matas legalmente, está bien. Está de puta madre. Aplausos. Aplausos. Todos aplaudan. ¿Estás viendo este video? Levántate. Levántate y aplaude. Ay, ya me cansé. A coger todo, chavales. Vamos, cojamos esto. Madre mía, pero qué cosas más hermosas me estoy encontrando en estos momentos, de verdad, cómics. No, me estoy... What the fuck? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, estúpido? ¿Por qué estás ahí, mi isla? ¡Fuera! Y no te atrevas a volver a mi maldito isla. Creo que así al menos nos hacemos respetar un poco las personas como yo. ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Me estás viendo, David? ¿Qué quieres, David? ¡Viniste a mi isla, David! ¿Qué demonios haces aquí, David? ¿Eh? ¿Veniste a mi isla con una teletransportación instantánea? Que ese era el próximo truco que iba a hacer. Que después del jutsu multiclone de sombra venía el jutsu de la teletrans... What the fuck? ¿David? Mira, voy a vengar tu muerte, David. Nada más déjame derrotar a ese tipo. Ese tipo se está atreviendo a venir, se atreve a venir contra cómics. Si te atreves, te rebelas contra cómics. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible que te rebeles contra cómics? O sea, ¿tú eres tonto? ¿Has comido caca o qué? Ese tipo está como que AFK, ¿eh? Lo noto un poquito ahí, en plan, voy a salir, pero no quiero salir porque hay mucha gente por ahí que me puede matar y yo puedo morir. Así que vamos a ir a esa isla, chicos, pero necesitamos maderita. ¿Por qué maderita, cómics? Para hacer el puente, maldita sea. ¿Por qué me hacen preguntas tan estúpidas? Pero cómics, no te enojos. ¡No me enojo! Pero si ustedes me hacen enojar, hijos, por favor, ya dejen al papá y váyanse a trabajar, por favor. Ay, Dios mío. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Y corre para tu isla porque te van a botar! ¡Lo sabía!
Eso es lo que esperabas, ¿verdad, diablo loco? Eso es lo que esperabas, ¿verdad? Eso es lo que esperabas. El karma, cabrón, el karma. Ten cuidado conmigo, cabrón. Se piensa que soy noob. O sea, se piensa el tipo que dice, madre mía, eres un noob. No, compañero, tengo las habilidades supremas. Y eso, que no te he hecho ver a mi clon de sombra.